la obra, la estructura, el trabajo que acabo de mencionar, es el trabajo en coordinación con la sociedad. Y venimos aquí a esta firma del convenio entre el Ayuntamiento y la Escuela Superior de Medicina y Zootecnia de Puebla, con el objetivo de incluir a los futuros profesionistas en el ejército de inspectores también del rastro municipal de esta actividad importante también en el estado y en el municipio, y poder también, por supuesto, incrementar su capacidad de trabajo. Aprovechamos el talento y conocimiento de sus alumnos. La escuela se compromete a vincular a sus estudiantes para que liberen su servicio o prácticas profesionales en el rastro, capacitar al personal que también trabaja en el rastro y mejorar también sus prácticas de inocuidad. El Ayuntamiento de Puebla se compromete a dar a los pasantes todas las facilidades para que se conviertan en inspectores, incluirlos en todas las áreas y procesos que tiene el rastro para el manejo también de los animales. La capacidad de sacrificio del rastro pues es relevante, pero quiero decirles, amigas y amigos, que cuando iniciamos la administración solamente se sacrificaban 170 animales. Es decir, eso fue lo que nosotros recibimos, ¿sí?, al entrar en este gobierno hace aproximadamente 3 meses. Hoy estamos sacrificando 570, es decir, un incremento del 335%, en su mayoría cerdos, bovinos, caballos, borregos y búfalos. Hay que decirlo que la certificación TIF se perdió en el 2020, pero quiero decirles, amigas y amigos, introductores y todos aquellos que trabajan alrededor del tema del rastro, que venimos aquí a dar una señal muy clara de que vamos a seguir trabajando para mejorar esta actividad que beneficia a cientos